Bona tarda a tothom, bones tardes a totes i a tots. Gràcies per venir a aquesta sessió del Festival de Cine Indígena que bueno, se traslada aquí a Hospitalet, ¿no? Yo soy Nerea, soy de Alternativa Intercambio en Pobles Indígenas, una organización que da apoyo a los procesos y resistencias de los pueblos indígenas en la Vía Ayala, y cada año desde el 2006 venimos impulsando esta muestra de cine que se ha convertido en festival junto a la CLACPI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Y bueno, después de las proyecciones contaremos con el conversatorio junto a Ana Rutilia y Calchó. Ella es abogada, es lingüista, es lideresa maya tekchí de Guatemala, Alta Verapaz, y es amparista frente al proceso, bueno, al complejo hidroeléctrico Renace Oxec Renace, que está implantado en Guatemala de forma ilícita, cuyo constructor fue el grupo Cobra ACS, filial ACS, que como muchas sabréis, el mayor accionista era Florentino Pérez. Entonces tenemos aquí para que nos pueda dar el testimonio directo, creemos que es importante. Y también daremos paso a comentarios, preguntas que puedan hacerle a la compañera o incluso a la organización. Y bueno, muchas gracias por asistir y espero que lo gaudéis y nos disfruten. Gracias. Bueno, yo me considero, me quería ir. ¿Quién está la compañera aquí? Pues aquí están las visiones, las luchas de las mujeres especialmente en la defensa de sus derechos humanos como sujeto de derecho, y también la lucha que hacen y liberan todos los días en defensa de los territorios. La verdad es que la defensa de los territorios es una lucha de todas y todos. Sin embargo, vemos también que el papel el rol de las mujeres está íntimamente ligado con esto. Y nosotras las mujeres, pues, tenemos, como decía ya en el documental, el deber de hacer esa lucha, esa justicia ambiental hacia el deterioro, hacia el expolio de nuestros territorios. Entonces, es una lucha ardua, y para eso pues se necesita de mucho valor, de mucha fuerza, de mucha resistencia, porque nos enfrentamos a las, incluso empresas, no solo las empresas nacionales, sino a las transnacionales. Entonces, es una lucha que todos debemos de conocer y la cual todos debemos de apoyar, porque es una lucha de defensa para la propia vida. Defender el territorio es la lucha que hacemos y liberamos en muchos países, y es por la defensa del planeta, de la madre tierra, que solo tenemos uno y que ya no hay más. Quisiera contarles que también yo vengo de un territorio, soy maya perchí, del territorio mesoamericano que está entre México, Guatemala y Belice, y desde allá pues también nos enfrentamos hoy día a empresas hidroeléctricas, también extractivistas, y realmente como mujeres, llegar a denunciar o hacer uso del derecho, como el derecho de amparo, un amparo, ¿verdad? Dentro del marco constitucional, por ejemplo, guatemalteco, ha implicado para nosotros realmente ser estigmatizadas, difamadas, calumniadas,
en las redes sociales de parte del sistema de justicia guatemalteco. Allá son especialistas en fabricar delitos, entonces le fabrican delitos a uno. Yo lo viví en carne propia y no solo es, digamos, contra la persona que está iniciando un proceso legal, sino que también va más allá, hacia la familia. Yo sufrí en carne propia que me empezaron a difamar, a calumniar, a perseguir, y no solo a mí, era a mis hijas, porque soy madre de dos hijas, y a mi propia familia. Entonces, empezar una lucha legal, ¿verdad? Un proceso legal contra esas empresas, pues, pues hay que tener muchísimo valor, muchísima fuerza, muchísima resistencia y enfrentar a estos monstruos. En el caso particular, pues yo enfrento a una hidroeléctrica que se llama Recursos Naturales y Celulosas, es una sociedad anónima, y también me enfrento al magnate de la construcción, ¿verdad?, que es Florentino Pérez, a través de su empresa Cobra. Entonces, Cobra en Guatemala ha destruido cientos de kilómetros de un río que tenemos, que es el río Cabón, que para nosotros los mayapechí es un río sagrado, enmarcado dentro del Popol Vuh, dentro del texto sagrado, y que dentro del margen del río, pues, ha construido un complejo hidroeléctrico que tiene cinco hidroeléctricas, cinco fases, y que genera 306 megawatts de potencia, y que esta energía que genera, pues no es para las comunidades, no es para el consumo local ni nacional, sino que es para la exportación hacia México y Centroamérica. Y cuando llegaron bajo engaños. Ustedes pueden ingresar a ahorita ver las películas o las narrativas a través del INDEFES, del Festival de Cine, y ustedes pueden ver de que ahí van a ver de que es el mismo patrón que utilizan en Guatemala, la empresa Cobra y la empresa Renace, así es en otros países, ¿verdad? Entran bajo engaños, hablándonos de que van a generar desarrollo, que van a generar empleo, y lo único que han generado es muerte y destrucción, es despojo de los territorios, dejándonos en completa vulnerabilidad hacia al pueblo, y que lo han hecho utilizando el tráfico de influencia en los tres organismos de Estado, llámese ejecutivo, judicial y legislativo, porque hay legislación que los favorece, y han llegado acá, allí, y realmente no han obtenido grandes beneficios, y los gobiernos, ¿verdad?, les han concesionado, los ríos. En este caso, el río Cabón fue concesionado por 50 años, ¿verdad?, y sin ningún beneficio para los comunitarios, se han llegado de una manera tan brutal, tan violenta, que se han pasado sobre convenios internacionales. Es el caso del convenio 169, no haciendo uso del derecho que establece en el artículo 6 del convenio, como es la consulta previa, libre e informada. Entonces, hay un enriquecimiento ilícito de las empresas nacionales y transnacionales, y dejando a los pueblos indígenas, sin agua. En este caso, hay más de 30.000 mayas perchí en San Pedro Cacha, y también en el municipio en una ciudad que se llama Cabón, donde es originario el preso político Bernardo Calchol, que hoy está encarcelado. Entonces, ahí realmente ha habido destrucción total, porque el 90% del caudal del río ha sido canalizado, solo el 10% han dejado, y ante los fenómenos mundiales del cambio climático, pues este río se ha secado, y con ello
pues ha tenido un tremendo impacto en la vida de los maya perchín, porque los ha dejado sin acceso al agua, los ha dejado sin hacer uso de un elemento valiosísimo como es el río, como los lugares sagrados para el ejercicio de nuestra espiritualidad. También el impacto de no poder recoger el alimento que nos proveen los ríos, ¿verdad? Y también quitarnos el derecho a la recreación, como es el nadar y convivir con los sagrados ríos. Entonces, los impactos son enormes, ¿verdad? Desde el ambiental, el cultural, que empiezan a romper y se ha roto el tejido social maya perchí por las empresas, invisibilizando la organización ancestral propia, imponiendo nuevas organizaciones, comprando las conciencias y voluntades, imponiendo estilos de vida, religiones, por ejemplo, las sectas religiosas, ¿verdad?, que proliferan hoy allá. Entonces, realmente es hablar de un desastre cultural, ambiental, económico y social, ¿no? Porque la verdad es de que ellos hacen de las comunidades, llegan ofreciendo trabajo, mejorando las condiciones de vida, cuando realmente hay un total detrimento de las condiciones de vida de los pueblos, especialmente las mujeres, que son violentadas al querer accesar a los ríos por los guardias de seguridad de las empresas. Entonces los impactos son enormes, han evadido la legislación tanto nacional como de los municipios, o sea, las ciudades, no haciendo uso de los reglamentos de construcción, ¿verdad? No pagan los arbitrios o los impuestos a los cuales están sujetos. Entonces realmente hay un deterioro de nuestro territorio. Entonces es una lucha que yo hago allá y que me ha costado mucho como mujer. Sin embargo, la hago porque es mi deber, ¿verdad? Porque es nuestro deber salvar este planeta que es único. Y en el 2017 yo interpuse el recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia guatemalteca. Eso me conllevó pues una persecución. No me dieron el recurso de amparo provisional. Tuvieron que transcurrir 2 años para que un 4 de julio del 2019 la Corte Suprema de Justicia me notifica en el sentido de que reconoce los magistrados que se vulneró el derecho a la consulta previa libre informada y que se restituye el derecho violentado y que se debe de llevar a cabo la consulta previa libre informada, mas no suspende el complejo hidroeléctrico. En ese sentido, mi persona entabla un recurso de apelación contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia guatemalteca y presento un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad, el último filtro de la justicia. Y en ese sentido, pues es 20 de octubre, sí. Entonces, ya pasado mañana, ya cumplimos 2 años de evacuar audiencia de vista pública, en donde me enfrento con toda la oligarquía guatemalteca y representantes de la empresa Cobra en las salas de audiencias allá en Guatemala, y en donde yo argumenté nuevamente que se ha vulnerado el derecho del pueblo perchí y que deben de suspenderse los proyectos hidroeléctricos. Entonces ellos argumentan de que se llevó a cabo la consulta porque llevan los papeles y que se hizo, pero se hizo de acuerdo a ellos, no de acuerdo a como los pueblos estamos acostumbrados a realizarla, ¿verdad? En donde participamos todos, inclusive los niños que tienen voz y voto. Entonces, en ese sentido,
Estamos ahí todavía y ellos argumentaron, incluso el Ministerio de Energía y Minas Guatemalteco, la Comisión de Electricidad, la misma Procuraduría General de la Nación, pues argumentó que no se deben de suspender los proyectos, ¿verdad? Porque eso va contra el desarrollo, por el desarrollo económico de ellos, no el desarrollo que visionamos los pueblos o que debemos de tener todos, entender el completo desarrollo que es el buen vivir, no utilizar lo necesario nada más mientras estamos de pasantes en este planeta, porque nosotros no somos eternos, usar lo necesario para nuestra existencia y no ser ambiciosos, porque en este caso, ¿qué está haciendo Florentino en territorio chino? Sí, realmente llevamos 529 años de despojo, etnocidios, genocidios, porque nosotros recientemente vivimos el genocidio, ¿verdad? Y realmente el desarrollo que nos llevan es nada más de muerte, de ese sistema neoliberal, ¿verdad? Que solo nos deja muertes. Entonces, la verdad es que ha sido para nosotros muy fuerte, ¿no? Enfrentar a estas dos empresas, a esta nacional Renace y la transnacional ACS y su empresa Cobra, que ha destruido esto, y estamos pendientes de la sentencia que está en la Corte de Constitucionalidad, porque necesitamos que se suspenda y luego llevar a cabo la consulta. Ya no previa, porque el daño ya está hecho, ¿verdad? Sin embargo, el ejercicio del derecho pues se tiene que hacer de acuerdo a como estamos acostumbrados los pueblos originarios y haciendo uso del marco internacional ratificado, no solo por Guatemala, sino también España ha ratificado el convenio. Entonces las empresas transnacionales tienen que tener esa corresponsabilidad en el sentido de que no deben de meterse, invadir, usurpar territorios donde realmente hay instrumentos internacionales de cumplimiento obligatorio, que es el caso también de España. Entonces también en el 2019 quisiera decirles de que España, el Estado español ha reconocido la vulneración del derecho de la no consulta al pueblo maya quechí en el caso de San Pedro Carchá, donde yo vivo, y que o sea, tienen que tener presente, digamos, en el momento de ser contratados, ¿verdad? Entonces, sabemos que acá, pues, la empresa Cobra también ha sido contratada, hace un montón de cosas acá, pero entonces, no, a mí no me entra acá, dentro de mi lógica, ¿cómo es que el Estado reconoce, español reconoce que esa empresa está violentando derechos de pueblos, pero todavía aquí lo siguen contratando, subcontratando? Entonces, me parece de lo más absurdo, ¿no? Bueno, pero yo se los dejo, pero para mí no me entra en esta cabecita donde tengo así el cerebrito, ¿no? Entonces, no somos consecuentes con esta lucha en favor del planeta, de los elementos fundamentales para nuestra existencia. En este caso, el agua, porque el agua no solo lo necesitamos los humanos y todos los días, sino también lo necesitan todas las plantas y todos los animales. O sea, podemos vivir muchos días sin comida, pero no podemos pasar un día sin beber, porque nuestro cuerpo también está constituido de más del 80% de agua. Entonces necesitamos ese valioso líquido para sobrevivir. Y entonces el agua es un elemento que defendemos porque va a ser y ya es como que va a generar guerras y ya está generando guerras, porque nosotros estamos luchando contra la defensa de nuestro territorio y en ese sentido el vital líquido. Entonces, pues a mí, para mí es ahí llego, ahí voy en el proceso, todavía no hay sentencia
y estamos trabajando fuerte en las comunidades con algunas colaboraciones de países amigos y como alternativa que también me imagino pues como las cooperaciones son el dinero de todos, ¿verdad? Entonces pues nos han ayudado y estamos así haciendo un poco la incidencia. Y ante la pandemia que realmente nos ha aislado a todos, sin embargo aprendimos muchas lecciones como pueblos y como mundo de que podemos vivir con lo poco que tenemos, con lo necesario. La pandemia nos encerró y los pueblos originarios siguen sobreviviendo. Y hoy más que nunca seguimos teniendo el contacto directo con nuestra madre naturaleza. Entonces de ahí que hablan de los huertos urbanos, no urbanos, pero nosotros tenemos ese contacto cotidiano con la madre tierra, y yo creo que esa es la defensa de la propia vida y de nuestra útil existencia en este planeta. Yo ahí lo dejaría, si tienen preguntas pues estaré a la orden. Nosotros entonces, como personas que vivimos en el sistema neoliberal este, ¿cómo podemos ayudar a los pueblos indígenas? Yo creo que ustedes todavía tienen mucho que defender. Ustedes acá, yo he escuchado a muchas personas que también aquí les están desviando sus ríos, ¿no? Entonces, el desvío de los ríos no solo lo tenemos los pueblos indígenas que vivimos en Avellala, sino que aquí lo tienen ustedes. Me estaba hablando una periodista que también quisieron como o quieren ampliar el aeropuerto y atentando contra el espacio verde, que es un espacio para que nos genera oxígeno y que es el hábitat de biodiversidad, ¿verdad? Entonces, porque de eso nos provee. Por ejemplo, yo he gozado aquí, ahorita mi estancia acá, comiendo variedad de hongos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vienen los hongos? ¿De dónde viene la fruta? ¿De dónde vienen las hierbas y las legumbres y todo? ¿De dónde? De la madre naturaleza, de ese bosque que hay que defenderlo, incluso con la propia vida. Ajá. O sea, si te encarcelan, pues yo creo que no hay que tenerle miedo a la cárcel, ¿no? Porque nuestro compañero Bernardo está encarcelado, incluso desde la cárcel escribe sus cartas de protesta, de convocatorias a defender este planeta que es único, ¿verdad? Entonces yo creo que podemos hacer mucho, y yo creo que en este caso específico pues tenemos que ser consecuente con estas luchas, no solo de Guatemala, sino del mundo. Y yo creo que en este caso pues aquí está Ferran de Alternativas, y quieren aportar económicamente, pues bien, serán. El dinero de ustedes se irá utilizando para realmente formar, informar y llevar a cabo ese proceso de consulta, digamos, enmarcado dentro de un marco legal que es el convenio 169, y también cómo pueden ayudarnos a rechazar todo lo que los productos que generan estas empresas, porque nosotros no solo tenemos hidroeléctricas allá tenemos el tema de la minería, están los rusos explorando y explotando los territorios del pueblo quechín, también tenemos el monocultivo de la palma aceitera o africana, como la llamamos nosotros allá. Entonces todo lo que consumimos tenemos que ser muy cuidadosos en eso, porque al consumirlo estamos favoreciendo
a esos empresarios, a esos monstruos a esos magnates a nivel mundial. Entonces yo creo que por ahí puede ir, y lo otro, pues yo agradecerle la solidaridad, porque hemos tenido mucho acompañamiento, mucha esa fuerza, esa energía que nos dan. Por ejemplo, hoy ya el festival es, ya mañana me voy, mañana me voy, y me voy muy contenta, porque yo creo que el festival que tenemos, ustedes pueden ahí pinchar cualquier las películas que quieran ver, porque todas son interesantes, y en el tema extractivista, el tema de defensa de derechos, el rol de las mujeres como defensora de los territorios, defensora de derechos humanos, pues ahí está. Y entonces es una forma también de visibilizar las luchas de hombres y mujeres que hacemos en defensa de los derechos humanos y del planeta, de la madre tierra, con todos sus elementos: el territorio, el agua, el bosque, la biodiversidad. Yo vengo de un país que está catalogado como megadiverso, de los pocos del mundo, pero entonces nuestra lucha es contra estas empresas. Entonces yo creo que tiene muchísimo que aportar, pues esperamos mayor solidaridad de ustedes, y muchas gracias. Yo les agradezco eso, porque realmente estoy acá porque yo no puedo costearme un pasaje de avión hasta acá. Mi estadía es carísimo, pero estoy acá gracias también a la colaboración y al aporte que ustedes hacen, y esperamos solidaridad, y yo creo que la lucha que hacemos es mi lucha, es su lucha. ¿Alguna pregunta, comentario, recomendación? Pues nosotros felices. ¿Sí? Bueno, muchas gracias por este espacio y por sus palabras. Quería agradecerle desde el otro rincón del mundo. Yo soy chilena y me resuena en todo el cuerpo y el alma todo lo que ha dicho y todo lo que nos ha mostrado, porque también allí, como en toda América Latina, enfrentamos las represas, la minería, la agroindustria, y ahora a nosotras nos toca enfrentar la defensa del territorio por la extracción del litio. Aquí escucharán que está todo el mundo encantadísimo con la transición energética, que ahora todo va a ser eléctrico, que va a estar todo bien. Y eso a nosotros nos va a costar la vida también, porque el litio está en Bolivia, Chile y Argentina, y lo están extrayendo a una velocidad brutal. Y bueno, a nosotras se nos cumplen ahora 2 años de una revuelta, que fue bastante conocida y que bueno, todavía ahora está en proceso esto de concretarse a una nueva constitución. Y estamos trabajando para que se consigan allí los derechos de la naturaleza, que la naturaleza tenga derecho de sí misma, porque la naturaleza es un actor, no es un objeto. Está viva y está para convivir con nosotros y no para ser utilizada ni golpeada por nosotros. Y queremos poner esto en la Constitución, pero mientras tengamos litio y haya demanda de litio, nosotras podemos decir lo que queramos en nuestras leyes, pero va a haber presión internacional sobre nuestro territorio y ese es el problema. En la medida que el norte global siga demandando materiales del sur, este problema va a seguir. Y no se trata tan solo como de una cuestión individual, esto por la compañera que preguntaba qué se podía hacer desde aquí. Nosotras, la organización latinoamericana, es aquí, colaboramos en la defensa de nuestro territorio desde acá, los que estamos viviendo lejos, pero es súper importante que se haga un cambio político. En la medida que los gobiernos participan de esta idea de crecimiento sostenido, que el crecimiento sea la única meta de los países, estamos perdidos. No hay planeta que resista al crecimiento. No hay para dónde crecer en un planeta limitado y redondo como este. No es infinito. Es súper importante que se
cambie las legislaciones, pero también que se denuncie la complicidad de los bloques políticos con esta idea loca de crecimiento infinito. Es súper importante para el Vox, para empezar, y toda esta lógica de gobiernos que siguen pensando que es posible crecer a costa de la vida, del cuerpo y del territorio de otros. Hace sumamente poco alguien salió aquí diciendo que qué bueno que hayan llegado los españoles allá porque nos hayan liberado del canibalismo. Estamos hablando de que esa gente puede llegar al gobierno aquí en España, es peligrosísimo. Que gente que piensa así llegue a estos espacios de poder y los mantenga. Quería aportar esto solamente porque si parte de la solidaridad de los pueblos es que seamos capaces de solidarizar y compartir luchas que interpelen al poder político. Ahora está en la cumbre de la COP26, también va a haber movimientos allí, es súper importante que pase esto, que haya un movimiento social que lo defienda en todo el territorio y en todo lugar, que nos defienda del avance del neoliberalismo. Eso quería aportar. Quería comentar que también estamos trabajando un tema de triángulo del vicio, de los salares, donde están sacando, y realmente es un problema muy grande. Y habría que estudiarlo y parar ciertas cosas. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí. Yo quisiera que nos explicaran un poco, por favor. Porque la lucha lo entiendo, pero creo que los cuidados también son, la red de cuidados son muy importantes para sostener la lucha. Una serie de valores de comunidad, una serie de valores de solidaridad, que quizá parte de las cosas que podemos hacer nosotros es impregnarnos de esos valores y ver al vecino como un aliado, como un compañero, más que como alguien que es un enemigo que me puede venir a quitar el trabajo, por ejemplo. Que se están empeñando y están consiguiendo que los pobres, los de la calle, nos peleemos entre nosotros y así tienen la lucha ganada. Gracias. Sí, en esta lucha que libramos muchas mujeres y hombres, pues tenemos que autocuidarnos, ¿sí? Porque si no, entonces no van a haber personas haciendo más luchas, ¿verdad? Y lo otro es... ser consecuentes y propiciar el respeto, la armonía, porque es una estrategia que hemos visto de que estas empresas cuando llegan a los territorios lo primero que hacen es dividirnos, ¿verdad? Entonces las políticas maquiavélicas, divide y vencerás. Entonces hoy más que nunca necesitamos estar organizados. La organización es la única forma de resistir ante estos problemas mundiales, ¿verdad? Porque ahorita los gobiernos están bien, ya nos tienen estudiados, saben qué hay, quiénes son los opositores, ya nos tienen, pero así, ya nuestros perfiles ya están. Sin embargo, la lucha debe seguir. Ya Chile, Bolivia, el problema del litio, ¿verdad? Entonces en Guatemala, pues lo mismo, es un país riquísimo y que realmente, lamentablemente, los gobiernos son tan nefastos, tan corruptos, y en este caso el guatemalteco, que la verdad es que las mafias, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad es el que realmente predomina. Pero nosotros cada día más tenemos que estar convencidos de nuestras luchas y que nuestras luchas no son particulares, sino que son colectivas y van hacia la defensa del único planeta que tenemos, que es la Madre Tierra. Entonces, muchísimas gracias. Les agradecemos y yo me voy muy contenta de acá porque realmente me he encontrado, esa solidaridad, ¿no? Porque es la que necesitamos inyectarnos nosotros y no sentirnos que ahí estamos, ¿verdad? Y la lucha la hemos hecho, la seguimos haciendo.
Más de 529 años nosotros en Guatemala vivimos todos los sirios, etnocidios, genocidios, suicidios y todo. Y a pesar de eso, hoy más que nunca los pueblos mayas de Guatemala, el Garífuna y el Xinca, estamos presentes y vamos a resistir mientras hayan personas que realmente creen en estas luchas de la defensa de lo más importante, que es la madre tierra, ¿verdad? Hemos resistido, seguiremos resistiendo, no somos ¿qué? Sociedades que realmente somos incivilizados, no sé cómo le llamaron, porque nosotros tenemos una cosmovisión, una forma de vida, de ver el mundo. Nosotros somos un elemento más dentro del cosmos, no los dueños de, ¿verdad? Porque si yo le hago daño a la madre tierra, ella me la va a cobrar, ¿no? Entonces tenemos un sistema de justicia propio, una forma de ver el mundo, sistemas lingüísticos propios que, a pesar de las políticas castellanizantes, ladinizantes, integracionistas, asimilacionistas, hoy estamos presentes, ¿verdad? Y vamos a seguir estando siempre y nuestras luchas seguirán. Deixem aquí només recordar-vos que podeu veure a través de la web Indifest Honor, podeu veure totes les pel·lícules que s'han fet al festival, n'hi ha ara 20 llargues, i que només entrant-hi, evidentment és gratuït, i podeu veure cada una de les pel·lícules. En breu també comentar-vos que obrirem una plataforma amb un centenar de pel·lícules que posarem ja. Molt bé, doncs bona nit i moltes gràcies.